Sí, finalmente ayer a la tarde se pudo confirmar por parte del Ministerio y por parte de la Federación de Empleo y Comercio, como así también las cámaras empresariales. Se llegó a un acuerdo que llevó mucho tiempo en esta oportunidad, porque en realidad se comenzó los últimos días de marzo, duró durante todo abril y todo lo que va de mayo. La semana pasada estábamos en Buenos Aires, ya se firmaba y no se firmó. Hoy vemos que ese acuerdo son de 8 páginas. Así que es muy complejo realmente. Pero para explicarle a los empleados de comercio cómo va a ser, se lo hacemos muy simple, se lo decimos así, lo vamos a dividir en dos partes. Una que va a ser con una suma fija, que es por única vez y que se empieza a cobrar con este sueldo del mes de mayo, es decir, que ahora a fin de mes, cada empleado va a cobrar una suma fija y como para tener en cuenta un empleado de comercio que es vendedor, aproximadamente 1.286 pesos va a ser la suma para ese mes. No es que es 1.286 para todo, es un 4,5% del salario. Pero para un vendedor B, hemos dado como para ejemplo, y para que lo entienda, aproximadamente 1.286. La paritaria indica a su vez que a partir del mes de septiembre, y por periodos dobles, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en marzo del 2020, va a sufrir un incremento del 4,5% sí al salario de cada uno de los empleados mercantiles. Quiere decir que aproximadamente en el mes de septiembre, un empleado de comercio, también vendedor, va a cobrar, o mejor dicho, su sueldo va a ser de 32.620 pesos. ¿Esto va a impactar en el aguinaldo? En el aguinaldo, sí, por supuesto, porque aparte, como te digo, no es que va a impactar, sino que va a tener el empleado en mayo y en junio, aparte del aguinaldo, el sueldo, también esos 1.200 y pico que te decía recién, que es un 4,5% del sueldo. Sí. ¿Estableció cláusula gatillo? Eso es lo más importante y lo que te iba a decir. Hay una cláusula que es gatillo, en el mes de enero se va a rever la situación, o antes si lo acredita, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que puede pasar con todo esto. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque se firmó, porque la verdad que estábamos ya esperándolo, los empleados lo estaban esperando con muchas ansias esto, porque hubo una pérdida muy importante del salario. Pero sobre todas las cosas también, acá hay que entender que esto que se ha pactado, nosotros hemos estado estudiando mucho ayer a la tarde con los secretarios generales, todo lo demás, tratando de ver de por qué este acuerdo, ¿no? Hay que ver también. No hablamos de las grandes firmas, pero sí tenemos que tener en cuenta el pequeño negocio en el centro, que es una zapatillería o que es una venta de ropa. A veces no venden un pantalón por día. Entonces hay que ver también si el empleador puede pagar los salarios. Por eso es que se ha hecho de esta manera. Por ahí a lo mejor yo sé que a la gente le gustaría seguramente decir, bueno, 15, 20% ya lo cobramos de entrada y lo tenemos y demás, como se venía haciendo anteriormente. Lo ha cambiado todo en estos últimos tiempos con esto que está sucediendo en el país, con esta gran crisis, que aunque se quiera negar, es igual o peor que en el año 2001. Así que imagínate vos, el cierre de comercio todos los días, la pérdida de trabajo de los compañeros es muy lamentable. Y desde el sindicato también hacemos un gran esfuerzo, porque contenemos, porque los empleadores también han dejado de pagar porque no tienen plata al sindicato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que salir a hacer juicio, a cobrar? No, si estamos aguantando también esa situación para que esa persona también le siga dando trabajo a la gente. No es que ayudamos al empleador, sino al empleado para que siga teniendo su puesto de trabajo, a ver si se entiende, ¿no? Pero bueno, una situación muy difícil, esto la verdad que nunca se vivió y hay que ser realmente un contador estricto en las instituciones hoy para poder sobrevivir toda esta situación que estamos sobrellevando, ¿no?